Hace 162 años, un 7 de julio de 1859, el presidente Benito Juárez anunciaba desde Veracruz las leyes de reforma, leyes y decretos con los que se separaba a la iglesia del Estado, nacionalizaba bienes del clero, modificaba atribuciones del registro civil y propiciaba mayor libertad de expresión a los medios impresos. Las leyes de Juárez son parte de un grupo que venía desde Valentín Gómez Farías hasta Sebastián Lerdo de Tejada, pasando por Juan Álvarez e Ignacio Comonfort, el grupo liberal que buscaba acabar con los privilegios de la iglesia de el ejército, reactivar la economía y recrear la clase media. Pero, ¿en qué consisten, Paco? ¿Por qué no? Mejor nos explicas bien en qué consiste todo estas leyes de reforma que están más vigentes y actuales que hoy. ¿No? Mira, esta ley de nacionalización de los bienes eclesiásticos era la ley de desamortización de los bienes eclesiásticos. ¿Y qué es lo que pasaba? La iglesia era la principal prestamista en aquella época. Entonces, la gente les daba en garantía sus terrenos y se los quedaban. Entonces, cuando llega Benito Juárez, no había productividad en el campo porque todos eran bienes muertos. Entonces, lo que hace es nacionalizarlos para volverlos a entregar y que vuelvan a trabajar la tierra. Así de fácil y rápido. Y que muchos vivales se apalabraban con la iglesia y que ahí están el hecho de que muchas haciendas lleven nombres religiosos, por ejemplo. Porque era el favor de que le hacían sobre el clero, ¿no? La segunda ley tiene que ver con la ley del matrimonio civil. Le quitaron peso a la iglesia, ¿eh? Nos lo aventaron al registro civil. Les voy a poner rápido la ley, todo lo que engloba, no solo el matrimonio civil. ¿Qué es lo que pasaba? La iglesia era la única que podía casar. Así la iglesia era la única que podía emitir actas de defunción y de bautizo. Entonces, en ese momento, pues era un gran poder y esto fue una ley básicamente administrativa para que el Estado tuviera control sobre esto. Una anécdota rápida. Cuando la hija de Benito Juárez se iba a casar, le dijo: papá, yo me voy a casar como tú lo hiciste, nada más por el civil. Y le dijo: una hija mía no sale de esta casa si no se casa por la iglesia. En pocas palabras, doble discurso. Y así la tercera es. Va más o menos en ese mismo sentido. Justo es la ley orgánica del registro civil, la que decías, en donde nacimientos y defunciones ya pasaban también una cuestión estadística del Estado. Además, pero aquí hay otra cosa importante. ¿Por qué los hace? Porque hay otra ley que era la ley de panteones, camposantos y cementerios. Así es. Hay una diferencia que ahorita camposantos son los que están junto a las iglesias. Que de hecho ya incluso hasta hace un par de años ya las iglesias ya no pueden tener camposantos. Así es. Esto era un asunto también de sanidad, ¿no? En donde se tenían que reorganizar los cementerios y los panteones para que el viento no tuviera o no llevara. No antes los ataúdes no estaban tan sofisticados como ahora. Entonces eso fue una cosa. Pero lo que más le enojó a Benito Juárez es que Valentín Gómez Farías había sido el primer liberal que fue el que empezó a presionar a la iglesia y no dejaron enterrarlo en ningún panteón y lo tuvieron que enterrar en el patio de una casa. Entonces, precisamente por eso dijo: ah, pues ahora defunciones, nacimientos al Estado y también el control de los panteones, cementerios y camposantos por la historia de Valentín Gómez Farías. Valentín, vicepresidente, que tenía que arreglar todo el relajo de Santa Anna, ¿era una especie de canciller? Más o menos. ¿Hoy en día? Sí, de alguna forma, sí. Mira, la que sigue, justo decías, libertad de cultos, ¿no? Sí, esto finalmente lo que tenía que ver es, con todo el control que habían tenido finalmente las órdenes religiosas en nuestro país. Y el catolicismo, sobre todo, ¿no? Claro, y además, bueno, que tenía que ver, por supuesto, con los hospitales, que tenía que ver con las escuelas, había un control férreo, pero hay que recordar que a las monjas fue la última orden que se les dio el beneficio del unicornio, como dicen por ahí en la Odisea, porque pues había él sido educado por monjas y les tenía mucho cariño. Y ahorita vamos a decir algo interesante de los monjas. Después seguimos con el decreto, el que decías, de secularización de los cementerios, claro, en donde la intervención del clero queda fuera. Así es, para que no pudieran negarle la sagrada sepultura a ninguna persona, como lo hicieron con Valentín Gómez Farías, que fue de alguna forma su mentor. Y la que sigue es el decreto de suspensión de festividades religiosas. Solo las, digamos que ahí entraron los famosos días festivos oficiales. Así es, era un asunto también de tratar de secularizar para que todas las celebraciones no fueran más importantes las religiosas que las civiles. Algo muy parecido a lo que decías con lo de los cementerios fue el decreto de hospitales y establecimientos de beneficencia, en donde pues justamente le quitaban ese poder, sobre todo en los hospitales. Importantísimo, el asunto es que como no había personal de salud capacitado, este nunca se aplicó. Todos los hospitales estaban llenos de religiosas, porque sí, eran justo las únicas que tenían el conocimiento para hacerlo. Y finalmente tenemos el decreto de exclaustración de las monjas y frailes, que aquí hay algo bien chistoso.
hizo este decreto, pero no entraron las monjas de, ahora se me fue el nombre, ahorita si me ayudan, las Hermanas de la Caridad. Las Hermanas de la Caridad no las metió en este por toda la historia entre izquierda, apoyo a los pobres y demás. Así es, y como te digo, porque además este tampoco casi se aplicó, primero porque les tenía mucho cariño y segundo porque eran las que tenían toda la operación de los hospitales y no había quien los utilizara y trató de dejarlos hasta el final. Pues así, así las leyes de Reforma de Juárez. Así es. Interesante, ¿no? Vamos con el señor Roberto López Olvera.